Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, para los geminianos, este rey, esta carta, hace que tú te sientas hoy con la fuerza, con las ganas, con el potencial de salir adelante. Pero aquí puede haber, de cierta forma, un poquito de soberbia si eres del signo de Géminis. Entonces, debes tener cuidado de no pasar por encima de los demás o en ser, de alguna manera, un poco fuerte, ¿sí? En cómo estás diciendo las cosas o en cómo te estás comunicando. Me dicen las cartas que está bien que tomes el control, me dicen las cartas que es necesario que cada una de las cosas que vayas a hacer las termines hoy o las puntualices hoy, pero cuidado con algunas palabras hirientes, sobre todo si tienes hijos o personas que dependan de ti. Si eres del signo de Géminis, este mensaje o el oráculo del destino te dice: hoy podrás ser generoso con los demás, tanto en lo material como en lo espiritual, porque todo tu ser tiende a la mejoría y eso se va a reflejar en todos tus actos. Es verdad, te dicen que vale más dar que recibir, pero no te pases de bruces con los regañitos que vas a dar si eres del signo de Géminis. Libra. Para Libra, en estos momentos es una buena oportunidad de invertir tiempo y dinero en tu salud, en el bienestar y en cómo te sientes. Es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que después voy al médico, es que después me abro algo en una cuenta bancaria para un tratamiento. No. Hay que priorizar, si eres del signo de Libra, el tema de la salud y de sentirte bien incluso emocionalmente. A lo mejor tienes pendiente o quieres hacerte una terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, con un coach. Es necesario que le pongas punto allí perfecto, día, e incluso que utilices ese dinero o esa inversión en tu sanación física, mental y espiritual si eres del signo de Libra. ¿Por qué? Porque hasta que tú no te sientas bien, ni el dinero, ni las ganas, ni la pareja van a mejorar. Si tú estás bien, todo lo demás se enlaza con esa buena vibra. ¿Cuál es el mensaje para nuestros amigos de Libra a través de este librito del destino? Dice: estás muy cerca de conseguir tus objetivos. No dejes que el desánimo rompa la magia. En este último momento, todo lo puedes conseguir. Mantén la fe y la esperanza, porque la fe mueve montañas. Acuario. Para Acuario, la carta del mundo dice: te dispones en estos momentos a cambiar de lugar, de cambiar de casa, de país, pero los sitios cambian para ti si eres del signo de Acuario. Que quieres entregar las llaves de un lugar para conectar en otro, perfecto. Que quieres irte de un sitio para vivir en otro, perfecto. Que quieres cambiar de trabajo, perfecto. O que quieres remodelar la casa o el local comercial, perfecto también. Los acuarianos necesitan sentirse cómodos en el ambiente, no con las personas, es en el lugar donde vienen y se generan cada uno de estos cambios. Por eso, para ti, si eres del signo de Acuario y necesitas limpiar para tú también percibir esos movimientos energéticos, no dejes de hacer sahumerios de romero, que son buenísimos para que se cierre la oportunidad o lo que viviste en un lugar y se abra en otro sitio. El mensaje del oráculo del destino dice así: puedes y debes perdonarte, pero no debes olvidar, porque solamente las experiencias pueden evitar que cometas los mismos errores. Siempre en este momento de tu vida las experiencias positivas. Si eres del signo de Acuario, formula una afirmación en este momento que diga que se abren los caminos a futuro. Es decir, comienza a decretar y a afirmar lo que quieres que el cielo te traiga en estos momentos.